Vamos a regresar con lo de Marjorie de Sousa, que dijo ante nuestras cámaras en exclusiva el pasado viernes que renunciaba a la pensión de su hijo Matías. Nuestras redes sociales se inundaron de mensajes, de críticas, de alabanzas, de comentarios. Hubo gente que cambió a favor de ella, otros que no. Aquí está Ronel Figueroa, que monitoreó la situación. Así es, como yo siempre digo, María Celeste, Al Rojo Vivo es el programa donde los artistas prefieren hablar, pero creo que en donde la gente prefiere opinar es en nuestras redes sociales. Sí, señor. Porque esto ha sido una cosa insólita. Batimos récords de audiencia, reventamos el internet sin tener que hacer como Kim Kardashian demostrar el trasero, sino con buen contenido. Así que vamos a hacer un repaso de lo que pasó este fin de semana en nuestras redes y las nuevas declaraciones que tiene Marjorie de Sousa al respecto de sus acusaciones y sus comentarios. Yo hoy, públicamente, renuncio a tu pensión. Estallaron nuestras redes sociales. Luego de las exclusivas y sorprendentes declaraciones de Marjorie de Sousa renunciando a la pensión de su hijo por parte de Julián Gil, rompimos el internet con más de 1.5 millones de vistas en todas nuestras plataformas digitales. Y, como era de esperar, nuestras redes se inundaron de comentarios a favor y en contra de la actriz y el actor. Pero ella no puede renunciar a ese dinero porque no es de ella, es para el hijo de Julián Gil. Y ella fue la que armó todo ese show. Me parece ridículo ese video. ¿Para qué tanto teatro? La señora la superregó. Si él no quiere hacerse cargo de la manutención de tu hijo, pues tú sola, no necesitas de ese hombre. Compruébale que tú puedes y fin, ya. No soy esa clase de persona que te trataron de hacer ver. Se manipuló información, sacaron muchas mentiras y ya era cada vez más fuerte. Yo honestamente no estaba preparada emocionalmente. No estaba preparada porque me acababa de tener a mi bebé. Emocionalmente estaba y hormonalmente estaba en un sub y baja. Eran días muy feos, días que te puedo decir que todavía, por momentos me siento así. El trabajo me ha ayudado a drenar mucho y mi familia. Entre los miles de comentarios y las batallas campales entre los usuarios, encontramos las siguientes opiniones. Muy cierto que ya dejen el drama. Nosotras las mujeres debemos apoyarnos unas a las otras. Las mujeres debemos apoyarnos y no insultarnos unas a las otras. Pero a pesar de sus declaraciones, la opinión pública sigue dividida. Han llevado las cosas a un extremo que yo jamás pensé que pudieran jugar con la vida de un ser humano así. Porque apartando que yo sea una figura pública, soy un ser humano. Quiero mandarle un mensaje a todas esas mujeres que en algún momento pasan por algo así, porque siempre vivimos en una sociedad machista, aunque digan que no es cierto. Yo siento que sí, todavía vivimos muy señaladas. Y a veces las mujeres por temor al que dirán... La verdad que ella tiene razón, vivimos en una sociedad muy machista que estamos tratando de cambiar todos los días, pero ella sí cometió errores durante esa etapa en que dice que estaba muy hormonal, muy mal, que eso hay que prestarle atención, porque sí. Esa es una condición que tienen las mujeres que es muy seria, que se te va el avión. Se te va el avión. Y tomas malas decisiones, como ella admite ahora que las tomó. Yo creo que a ella esta entrevista le favoreció en todos los sentidos. Siempre continúan habiendo muchos críticos de ella, claro. Pero antes era una mayoría muy a favor de Julián y yo creo que eso ahora se ha balanceado. Bueno, fíjate que se balanceó tanto que en nuestra encuesta de Instagram, que si quieren entrar la pueden buscar, el resultado fue 47 a favor de Marjorie y 53 a favor de Julián, cosa que empareja un poco la situación, pero yo creo que lo que tenemos que mandarles es un mensaje conciliador a ambos de que ya dejen todo esto al lado, piensen en Matías, firmen el acuerdo que tienen en común y ya, y próximo capítulo en sus vidas. Yo creo que lo van a firmar antes de lo que cante un gallo. Así es. Gracias, Ronel, por tu informe, esa exclusiva. Públicamente, renuncio a tu pensión, renuncio al seguro escolar y me hago completamente cargo de todo lo que